Bueno, pues. Sí, está bien. Los árboles son estructuras de datos como las colas, las pilas, las listas, que tienen un... A diferencia de las listas o las colas que tienen solamente un hijo, los árboles pueden tener dos. Matemáticamente lo podemos definir como un grafo sin ciclos. Pero más específicamente, un árbol es un nodo que tiene uno o más hijos. Y cada uno de esos hijos es un árbol. Uh -huh. Es una estructura de datos muy sencilla, de las, más, de las más sencillas que hay. Usualmente los árboles más comunes, los árboles con los que más tratamos, son los árboles binarios, aquellos que tienen dos hijos. Pero eso no, nada nos impide que haya árboles con más hijos. Y de hecho hay muchos árboles, estructuras que tratan con más de árboles, como los tríes que, que tratan con con veintitantos hijos, uno por cada letra. Una subestructura particular de los árboles son los árboles binarios de búsqueda. Un árbol binario de búsqueda tiene la particularidad de que el valor que uno le asigne a ese nodo va a dividir los hijos de este árbol. Todos los nodos con valor inferior al que tengo en mi raíz van a ser menores a él. Y todos los que son mayores a él van a estar a su derecha. No, no, ese dolor repetido. Ni la estructura básica del árbol es así de fácil, no hay realmente de otra. Lo, la particularidad de los árboles es que nos va a permitir hacer estructuras más complejas más adelante, como son los. A ver si alguien. Pónganse en mute, señores, por favor. Uriel. Gracias. Nos van a permitir hacer estructuras más complejas como los tries o como segment trees. Y vamos a hacer algoritmos más complejos sobre de estos como... Eh, se me olvidó el nombre. Como List Common Ancestor, que también se, se utilizan para con árboles. Pero para eso primero tenemos que ver la estructura del árbol. Vamos a ver entonces primero cómo, se, cómo programamos el árbol. ¿Cómo lo tenemos en la, en la computadora? va a ser la estructura más sencilla que van a poner y ahorita lo vamos a programar en donde vamos a tener un entero como su valor del nodo un entero para denominar al hijo izquierdo y un entero para denominar al hijo derecho si tienen más de dos hijos en vez de tener un hijo izquierdo y un hijo derecho vamos a tener una un arreglo, ¿no? Y luego vamos a hacer nuestro arreglo de tamaño x de árbol. Cuando hacemos árboles vamos a tener dos formas de crear el árbol. O una de dos, o nos, o nos van a dar la estructura ya creada, diciendo, por ejemplo, el nodo 1 tiene como hijos el nodo 3 y el nodo 4 y el nodo 2 tiene como hijos el nodo 5 y el nodo 6, lo cual es, eh, hace muy fácil la, la creación del árbol, o nos van a pedir que lo hagamos como si fuera un. como si fuera un árbol minero de búsqueda. Entonces vamos a hacer la creación de este árbol para que sea un poquito más interesante, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero crear este árbol y vamos a empezar entonces con la estructura de crear. Void crear o oh, agregar, agregar. Y le voy a dar la raíz y le voy a dar el valor. Lo que tengo que hacer entonces, primero que nada, es comparar el valor que se nos está dando contra lo que tengo en esa raíz para ver en dónde va, si izquierda o la derecha. Y Siento que esto es muy básico para ustedes, pero bueno. ¿Cómo lo llamé? Es menor que lo que le estoy a meter. ¿Le puse valor? Sí. Entonces comparo con, con el valor que tengo en la raíz. Y si es más pequeño, lo voy a meter a la izquierda. Y si es más lo voy a poner a la derecha. Aunque creo que lo puse al revés. Entonces esto quiere decir que va a la derecha. ¿Cómo va? Esto quiere decir que el valor que voy a meter es más grande que lo que tengo en la raíz. Por lo tanto. Voy a meterlo a la izquierda, perdón, a la derecha. Llamo recursivamente. Derecha. Con el mismo valor. Y de lo contrario, hago esto, pero en vez de llamarlo la de la izquierda, le llamo a la derecha. Ahora aquí hay algo mal. ¿Qué está mal? ¿Algún voluntario que me diga qué es lo que tengo mal en este código? Vamos, no es tan difícil esto. Los problemas recursivos tienen... Dos partes. Una de esas partes es la recursión y la otra parte es algo que me impide que me cicle. Si yo en este, este código yo no pongo nada para, para comparar cuando llego al final o cuando yo no puedo seguir bajando, eso quiere decir que, es, que, me, que se va a ciclar. Por ejemplo, esto no tiene un, una condición de término, por lo tanto, va a seguir infinitamente. Y esa es una de las partes más importantes que tienen que tomar en cuenta no solamente en árboles sino en cualquier algoritmo recursivo. Todo algoritmo recursivo tiene que tener un caso base o un caso en el que termine. En este caso, ¿cuál sería mi caso base? Que hayas llegado a las hojas. Exacto. No sé si esto por la distancia o si son así de poco participativos siempre. Usualmente en persona, los chicos del cómic participan, participan más. Bueno, sí, efectivamente, como decía Silvestre. Tengo que saber que ya llegó una hoja. En el momento en el que ya, ya no pueda seguir bajando, en el momento en el que yo encuentre una hoja es cuando ya no puedo seguir bajando. Y es cuando ahí voy a agregar el árbol, ¿no? Entonces, aquí. ¿lo ¿Pongo abajo o lo pongo arriba? Lo voy a poner aquí. Aquí voy a preguntar entonces, primero, si existe el hijo izquierdo. Uh -huh. Si es igual a cero, quiere decir que no existe, por lo tanto voy a crear ahí el nuevo nodo. Y si es mayor que cero, lo voy a hacer recursivamente. No te lo debería estar programando en, en CodeBlocks. Bueno, ahorita el programa CodeBlocks. Ok, vine, aquí, ahorita viene lo bueno. Viene una, una cosa interesante. Aquí voy a crear un nuevo nodo. Uh -huh. Aquí justamente, porque ya llegué, ya sé que voy a la izquierda y ya sé que no hay hijo a la izquierda. ¿Cómo le hago yo para saber en dónde voy a poner en el arreglo original al nuevo hijo? Como es árbol binario, ¿le das 2x, no? ¿O 2x más 1? Eso lo podría hacer, sí. El problema con eso es que no sabes si tu árbol va a estar completamente balanceado. Y si tu árbol no está completamente balanceado, vas a estar... Vas a estar desperdiciando mucho espacio. Una pregunta, perdón. ¿A qué te refieres con balanceado? Ah, muy bien. Buena pregunta. Sí, un árbol. Según en, bueno, perdón, perdón. adelante. No según bueno que según entiendo yo eh, es balanceado cuando tiene ambos hijos. Más o menos. Un árbol balanceado es un árbol que tiene un, una profundidad idéntica de ambos lados. Uh -huh. okay. Por ejemplo, si este árbol no tuviera esta parte de aquí, todavía está balanceado, porque es una diferencia de 1, no hay problema. Pero si yo le quito a este, ya deja de estar balanceado. Entonces, como decía Silvestre, creo que fue. Podemos saber, podríamos saber cuál es tu hijo izquierdo y cuál es tu hijo derecho. Si, por ejemplo, yo le asigno el índice 0 a este nodo, y el índice 0 por 2 a este, y 0 por 2 más 1 a este. Entonces, este sería. 1 por 2 Ah uh, algo hice mal aquí. Creo que inicias aquí? desde 1. Un... Puede que sí. Ah, claro, sí. Cuando empieza en 0, sí, sí, sí. 1 por 2 más 1 es 3. Y 1 por 2 más 2 es. Puedes empezar en 0. Pero puedes. Si empiezas en 0 sería índice por 2 más 1. Y índice por 2 más 2. Si empiezas en 1. Es más 0 y más 1 Pero bueno Esa es una forma de hacerlo Lo van a requerir cuando vean segmentriz, Pero esta no es la forma más óptima de hacerlo uh -huh. Yo estaba tratando de codificar Esto en más rápido porque Siento que está siendo Muy, muy difícil así, entonces voy a hacerlo aquí que más que poner siempre al momento Y así rápido llegamos a donde estamos. Entonces estábamos que no sé en dónde poner En dónde poner El nuevo, nuevo hijo, ¿no? Exacto Ah, esto fue al revés, sí, es cierto Para eso, lo que voy a hacer yo Es, como yo tengo Un arreglo Yo voy a empezar a asignar Un arreglo de nodos yo voy a empezar a asignar nodos conforme vayan siendo usados y como estén disponibles. Ajá. Entonces, como el primer nodo es el, el, el raíz, no hay nada, lo que le voy a hacer es darle el nodo 0, en la posición 0. Uh -huh. Luego el siguiente nodo que entre, yo le voy a dar la posición 1. Y el siguiente nodo que entre, le voy a dar la posición 2. Y el siguiente nodo que entre, le voy a dar la posición 3. No importa el orden en el que entre, siempre va a darse así. Yo voy a guardar entonces en algún lado. Una variable en donde me diga el último índice. O un último, digámosle. Que yo voy a ir aumentando cada vez que entre un nuevo nodo. Y ese va a ser el nodo que voy a, que voy a utilizar. De esa forma, no importa en qué orden lleguen los nodos, siempre va, siempre va a estar lleno nuestro árbol de nodos. Entonces, por ejemplo, si llega primero el 10, va a estar aquí, ¿no? Y si luego llega el 15, estaría aquí. Y si luego llega el 3, estaría aquí. Siempre va a ser el último donde esté. No importa el orden en el que lleguen. Por ejemplo, si llegara el primero el 3, estaría aquí. Y si llegara el primero el 15, estaría aquí. Lo que, no, lo que importa no es en dónde están. Lo que importa es los hijos izquierdo y derecho a dónde apuntan. En este caso, el hijo izquierdo estaría apuntando a 1 y el hijo izquierdo estaría apuntando a 2. Pero si esto estuviera al revés... El hijo izquierdo ahora estaría apuntando a 2 y el hijo derecho a 1. Uh -huh. Hay gente que para organizar el árbol prefieren usar apuntadores. Yo siento que apuntadores es una cosa que excede, la, que es un poquito más complejo de lo que la gente de su edad utiliza. Pero como, como les guste, yo prefiero usar índices. Entonces, yo voy a tener por aquí un entero que me diga el índice. No, lo voy a poner último, ¿verdad? Por lo tanto, en el último, yo voy a poner ahora el valor. Y le voy a decir al papá que el izquierdo. ¿Por qué izquierdo aquí? Quedamos que era el, quedamos que este es el lado derecho. el hijo derecho va a ser el último uh -huh. y no, al final nada más incremento mi variable de último y ahora ya hay uno disponible acá y para esto es exactamente lo mismo, nada más que me de derecho y de izquierdo Sí, uh -huh. okay, está bien. Vamos a ver cómo funciona esto. Ahora aquí va a haber un pequeño problema, que es que primero, el primer problema es que nunca llene. <laughs> el segundo problema es que al principio no tengo raíz y eso va a ser, va a ser problema con, con esto, ¿no? Porque como yo estoy leyendo c y quiero agregar el primer valor y como no hay raíz no va a pasar nada, ¿no? Eso se arregla muy fácil y es leyendo un valor antes para hacer la raíz. Para ¿no? hacer la raíz aparte, sí. Y ahora sí. Entonces le voy a pedir que haga un árbol con 5 nodos y quiero que ponga 10, 5, 3, 15 y 1. Sí, 1. Entonces ya funcionó, ya hice todo y voy a ver dónde quedaron los valores. ¿Se puede apreciar el, el Watches aquí o no se ve? Sí, el Watches, sí. Aquí me está diciendo que el hijo izquierdo de este nodo que es el inicial es el primer nodo. Entonces voy aquí y es el nodo izquierdo. El hijo izquierdo es 5, que corresponde con el, un valor pequeño a la izquierda de, de 10. Dice que no tiene hijo derecho, pero su hijo izquierdo es 2. Entonces voy a 2 y encuentro un, un valor más pequeño. Dice que no tiene hijo derecho, pero su hijo izquierdo es 4. Entonces voy a 4 y me dice que el valor es 1, que es menor que 3, y ya no tiene hijos. Uh -huh. Si yo regreso a 10, veo que también tiene un hijo de derecho que está en 3, y en 3 tengo un 15 que es mayor que 10 y ya no tiene hijos. Uh -huh. Entonces, como podemos ver, quedó el árbol creado correctamente. En la estructura de nuestro arreglo está en un orden diferente. Pero no importa, porque no nos importa el, el orden que estén en la estructura. Lo que nos importa son los índices a los que nos lleva cada uno de estos valores. ¿Hasta aquí preguntas? Eh, no, todo claro. ¿Alguien aparte, Silvestre? No, todo bien. Todo claro, todo claro. Que que que, que, que otorga. También se puede borrar elementos un árbol, no es tan común. De hecho, no recuerdo haber visto un problema donde borres algo de un arreglo. Pero también se puede, también se puede borrar. Para borrar un nodo de un árbol es un poquito Requiere un poquito de práctica o un poquito de cosas. Por ejemplo, en un, en un árbol binario, si yo quiero borrar un nodo, imaginemos el 1: si no tiene hijos, pues perfecto, nada más lo borro y ya desaparece. Si el nodo tiene un solo hijo como el 5, lo que pasa es que ese hijo se sube acá. Uh -huh. También bastante trivial, no, no hay ningún problema. Cuando tiene dos hijos, es como se pone interesante. Si yo quiero borrar un nodo que tiene dos hijos, lo primero que tengo que hacer es encontrar el valor más grande dentro de este árbol. Uh -huh. En este caso es el 12, pero también podría haber un 15 aquí o un 20. Y no importa que aquí hubiera otro valor que fuera más grande, ¿no? 13. Yo agarro el más grande. En este caso es el 20. Agarro este valor, lo quito de aquí y lo pongo hasta arriba. Ah, espérate, no era de este lado, perdón. No es de este lado, es del otro. Lo mismo, pero del otro lado. Ocho, nueve. Y aquí habría un seis. Agarro el más grande de este lado, que es el nueve. Lo reemplazo. Y ya quedó. Queda exactamente balanceado todavía el árbol. Bueno, no balanceado. Sigue sí, siendo binario. Y no hubo problemas. Ahora, si yo pues, quisiera borrar, si yo quisiera ahora borrar otra vez el 9, el que subiría sería el 8. Pero el 8 tiene un hijo. Entonces, si tiene hijo, lo que voy a hacer es ese hijo, lo subo al 6, y el 8 sube al 9. O sea, profe, la idea ahí es hacer lo mismo, nada más que con cada subárbol. Sí, aunque ahorita vamos a ver que no exactamente sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el nodo que quiero reemplazar tiene dos hijos? ¿Qué pasa pues si, por ejemplo,. Que es... dónde, va, ¿Dónde va a quedar eh, pues cada uno? ¿no? Esa era una pregunta capciosa. Pero... No puede tener dos hijos. Ok. Vamos a ver por qué. Regresemos aquí. 9 y 8. Si yo quiero borrar el 10, el que sube es el 9, ¿no? Y ya en este caso es el caso en el que tiene un hijo. Pero si tuviera dos hijos, este número tiene que ser forzosamente más grande que el 9. Porque es un árbol binario de búsqueda. Uh -huh. Pero si este nodo es más grande que el 9, eso quiere decir que este es el que tiene que subir. ¿Sí o no? Sí. Claro, claro. Entonces no puede tener dos hijos. Sí, Entonces sí, no puede se, lo caso. puedes hacer recursivamente para que lo haga así, pero realmente no hace falta porque nunca va a pasar. De acuerdo. De acuerdo. Tengo una pregunta. Adelante. Eh, ¿Pero por qué se fue hacia ese lado y no agarró los del otro? Árbol, o sea en vez de. En vez, en vez de, de agarrar ir hacia el doble, También Ajá. se podría, pero aquí tenía que agarrar el, el barro más, más pequeño. Sí, el barro más pequeño, creo. Ah, o o que barro barro más o... la... Porque, por ejemplo, hasta ahora cuando me equivoqué que dije voy a agarrar el más grande, estaría mal. Porque si yo pongo entonces, por ejemplo, el 15 aquí, ya no se sigue cumpliendo, que es un ordinario de búsqueda, porque ahora tiene elementos más chicos de la, a, la, a la derecha. Uh -huh. Lo que yo quiero es ah, un, un número que me siga dividiendo el árbol binario de búsqueda en dos. Correctamente. Y el único número que. que, funciona, que... funciona de ambos lados, ¿no? Si, si te vas al árbol, al subárbol de la izquierda, tendrías que buscar el más, el más grande. Y si te vas al subárbol de la derecha, tendrías que buscar el más pequeño. Así es. ¿Ya? Ok. Ahora, ya que tenemos un árbol creado. Es hora de hacer cosas interesantes con eso. Y lo interesante aquí son los recorridos en árbol. Yo tengo tres formas de recorrer el árbol. Esos recorridos se llaman el recorrido en orden, recorrido en preorden y el último, ¿cómo se llama? Post-orden, Post -orden, muy bien. Están poniendo atención. ¿No había uno que era in orden o algo así? Orden también se llama inorden. Ah, ok. Pero es como un segundo nombre. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer el recorrido en orden. Como siempre le llevando yo. Ah, ¿por qué estoy programándolo aquí? Si lo puedo programar en. La raíz, como siempre. Y no requiere valor porque esto no mete nada. Básicamente, la diferencia entre los tres es en qué momento yo voy a, a imprimir o procesar el nodo en el que estoy. Para los otros dos es simplemente ir hacia abajo y, uh, y te procurar visitar a todos los nodos, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer aquí es decirle a esta cosa que se vaya a la izquierda, que se vaya a la derecha y entre los dos yo voy a decir que haga un out de árbol en la raíz y valor. Entonces lo que le digo es, haz el recorrido de la izquierda. Cuando acabes con el, con el hijo de la izquierda, imprime tu valor. Y yo no es que imprime valor, haz lo mismo pero con tu hijo de la derecha. Ajá. Ahora aquí hay algo mal. ¿Qué hice mal? No hay caso base. No hay caso base. Muy bien, no fue no intención. Tengo que siempre que tengo yo recursión tengo que hacer un caso base para no osclearme Entonces, en este arbolito que yo ya metí, ahora le voy a pedir que me lo ponga en orden. Entonces si tengo uno con 5 elementos que tiene 10, 1 y digamos 15. Cuando yo le dé enter me va a hacer el recorrido en orden. Y si, si lo ven, vemos que algo faltó. Falta un espacio. Porque si no todo está pegadito. Otra vez. ¿Qué particularidad ven? Que los dio en orden, ¿no? Los dio en orden, exactamente. Y por eso se llama recorrido en orden. Ahí. Porque en un árbol binario de búsqueda, cuando hace un recorrido en orden, los resultados salen ordenados. Para hacer yo un recorrido en preorden, en vez de hacer esto a la mitad, lo hago antes. Uh -huh. Y si quiero hacer un recorrido en posorden en vez de hacerlo a la mitad o antes, lo hago después. Esa es la única diferencia entre los recorridos. Nada más que un recorrido en posorden no nos va a dar en orden, nos va a dar en un orden extraño. En un recorrido en preorden o postorden, en este caso. Bueno, veamos primero los problemas. Este es el primer problema de hoy se llama recorridos de un árbol. Lo pueden ir leyendo en su computadora o si no lo pueden leer aquí. Lo voy a leer. Un árbol binario es un conjunto finito de elementos que puede estar vacío o contener un elemento denominado raíz del árbol. Y otros elementos y otros elementos divididos en dos subconjuntos separados, cada uno de los cuales es un árbol binario. Estos dos subconjuntos son denominados subárbol izquierdo y subárbol derecho del árbol original. Uh, cada elemento de un árbol se denomina un nodo del árbol. Eso es básicamente lo que acabamos de ver. Le faltan comas y otra cosa, pero pues ahí está. Existen tres formas comunes de recorrer un árbol binario. Preorden, orden y postorden. La diferencia entre estos recorridos es el orden en el que se procesan los nodos. Para cada nodo de estos recorridos, el orden es el siguiente. Preorden. Se procesa primero el nodo raíz, después el subárbol de la izquierda y por último el subárbol de la derecha. Orden. Se procesa primero el subárbol de la izquierda, después la raíz y al final el subárbol de la derecha. Postorden. Se procesa primero el subárbol de la izquierda, después el subárbol de la derecha y finalmente la raíz, ya que tenemos un árbol. Con el preorden, el orden y el posorden. Problema. Escribe un programa que dado los recorridos de orden y posorden de un árbol binario, escriba como salida el recorrido en preorden. Entrada. Tu programa deberá de leer detectado los siguientes datos. La primera línea contendrá el número n, que indica el número de nodos del árbol. La siguiente línea contendrá una permutación de los números del 1 al n separados cada uno por un espacio que indica el orden de proceso de los nodos de recorrer del orden. ¿Ya saben qué es permutación? Eh, si sí, no, un orden de, de un, un orden aleatorio de, unos, de los elementos de un, de un conjunto. En la tercera línea habrá una permutación de los números del 1 al n separados cada uno por un espacio, que indican el orden de proceso de los nodos al recorrerlos en postorden. Salida. Tu programa deberá escribir en la pantalla una única línea que contenga una permutación de los números del 1 al n que indique el orden de proceso de los nodos al recorrerlos en preorden. Y aquí tenemos la entrada. ¿Se entiende lo que le está pidiendo? Sí. Me gustaría que más gente además de, de sí. Silvestre dijera. Dale, pues. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Que si ent entendieron lo que le está pidiendo. Ah, sí, sí, pues es básicamente lo que acabo de probar. En los ejemplos pasados. Me van a dar. Me van a dar el. Me van a dar el orden, me van a dar el posorden y quieren el preorden, ¿no? Y aquí tenemos dos ejemplos, el de, de la Olimpiada y un número numérico. Ideas. Pues si ya tenemos el resultado de, una de las. De uno de los recorridos, pues usar la misma lógica para construir el árbol. Y. Y checar, pues, hacer el recorrido ya después con, con el. De la forma en la que nos piden, ¿no? O sea, si, si nos dan el recorrido en orden. Pues ya nada más lo, lo metes como lo habíamos visto antes, ¿no? Si tengo el recorrido en orden tengo los datos ordenados, pero eso no quiere decir que nos va a dar el árbol correcto. Por ejemplo, si yo meto los recorridos, el... Ah, bueno, aparte, este no es un árbol binario de búsqueda. Que quede... Eso creo que es algo importante que no lo dice el problema. Este no es un árbol binario de búsqueda, porque nos... si te fijas nos está dando el árbol en orden, y aquí el orden no está ordenado, ¿no? ¿Sí lo ves? Okay. Sí, Entonces, sí, sí. este en particular no es un árbol binario de búsqueda. Eso es algo importante. Solamente si es un árbol binario de búsqueda, el árbol está ordenado. Como no está ordenado, como, como no es binario de búsqueda, solamente es un árbol binario. Entonces, un árbol binario solo quiere decir que tiene dos hijos, nada más, no que está ordenado. Para que esté ordenado, tiene que ser un árbol binario de búsqueda. Okay. Pero eso no es una mala idea. Construir el árbol y luego reconstruirlo no está mal. Pero ahora, ¿cómo lo construyo? Pues usándolo, usando como el mismo proceso del recorrido, pero es, eh, no sé cómo sería eso. Déjame, lo pienso más. Para poder yo reconstruir el árbol, tengo que saber cuál es la raíz, sí o no? Sí. Puedo saber cuál es la raíz con estos, con lo que nos están dando? Ah, uh, sí, ¿no? Pues ahí es ¿cómo? el último, el último del del postorden, ¿no? Así es. Por definición, en un posorden. La raíz Ajá. es lo que se procesa al final. Ajá. Y es el de en medio del orden. Muy bien. Este es el último elemento de la raíz y es el elemento de la mitad del orden. Muy bien. Entonces sabemos que este lado son los hijos izquierdos del árbol y este lado son los hijos derechos del árbol. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. sí. Y da la casualidad de que esos también están en el mismo orden. Bueno, son los mismos cuatro, aunque en un orden diferente, pero. Claro, y entonces nada más repites el mismo proceso así es, cada uno de, como, como lo dice el problema, o como lo dice la definición del árbol, cada subárbol es un árbol. Tiene las mismas propiedades. Y tiene las mismas propiedades. Entonces el 4, 2, 8, 5 y el 4852 tienen las mismas propiedades que lo de arriba. Entonces, de estos, el 2 es la raíz, y la raíz aquí está a la mitad. Por lo tanto, este es el hijo izquierdo y este es el hijo derecho. Este es el hijo izquierdo y este es el hijo derecho. Y por el otro lado, el 6, 3, 9, 7 y el 6, 9, 7, 3 es otro árbol, en donde la raíz es el 3. Por lo tanto, el 3 arriba divide en 2. Este es el hijo izquierdo. Es el hijo derecho, hijo izquierdo, hijo derecho. ¿Preguntas? Tomar un silencio como un... No, no hay preguntas, todo está bien. Sí, todo está bien. Sí, pues eso para programarlo igual usarías recursivo, ¿no? Los árboles son recursivos, casi, casi todo tiene claro. que tener recursión. Y como hay recursión, tiene que tener caso base, que no se les olvide. Claro. Pues está, está bueno el problema. Está bueno el problema. ¿Usualmente los codifican aquí? O sea, sus, ¿La gente que está dando clases codifica los problemas o ustedes se los llevan de tarea? silencio. Sí, pero el... normalmente, normalmente los programan. Pero supongo que para que lo, ha lo hagamos más ágil, igual y sería más sencillo que nosotros lo programemos, ¿no? Sí, después bueno. en nuestra casita. Bueno, después de la estancia, <laughs> porque ya estamos en la casa. <laughs> bueno, pues, siguiente problema. Si quieren que programe uno en particular, me avisan y lo programo. Este problema se llama árboles binarios de búsqueda. Un amigo tuyo, apellidado Roble, es aficionado a los árboles binarios y ha inventado un juego muy divertido que consta de cuatro sencillos pasos. 1. Inicialmente, Roble dibujo un árbol binario de búsqueda con n vértices numerados del 1 al n. Dado que es un árbol binario de búsqueda, para cada vértice B, el hijo derecho de B, si existe, es mayor que B y el hijo izquierdo de B, si existe, es menor que B. Luego, Roble escribe en un papel los números de todas las hojas del árbol en orden descendente. 3. Posteriormente, Roble arroja las, borra las hojas del árbol que dibujó, quedando un nuevo árbol dibujado. 4. Si no ha borrado todos los vértices, regresa al paso 2. Por ejemplo, si Roble dibuja inicialmente el siguiente árbol, y ahí tenemos un árbol, que en este caso sí es un árbol de búsqueda porque podemos ver que está ordenado, él escribiría en la hoja 8. 6, 4, 1, 7, 3, 2, 5. Roble te reta a que digas qué árbol dibujó inicialmente. Problema. Debe escribir un programa que, dado el orden en el que Roble escribió los números que identifican a cada vértice, encuentre el recorrido en preorden del árbol binario de búsqueda que Roble dibujó. Entrada. Línea 1. Solamente el número entero n. Línea 2. N números separados por espacios, donde el yésimo número de esta lista representa el yésimo número que Robles escribió. Por ejemplo, y aquí tenemos el ejemplo de, de arriba. Salida. Línea 1. N números representando el recorrido en preorden del árbol binario, donde el yésimo número deberá representar el yésimo vértice que visita durante el recorrido. Y aquí tenemos la salida de ejemplo. Límites. Puede asumir que... 1 menor o igual que n, menor o igual que 1000, además de que para un conjunto de casos con un valor de 50%, n menor o igual que 11. En este problema entonces lo que nos están diciendo es que nos van a dar el orden en el que se borraron las hojas. Y posteriormente tenemos que dar el recorrido en per orden, ¿no? Y el orden en el que se borran es que... Primero borra las Orden. hojas. Primero borra las hojas y luego lo vuelve a dibujar. Borra las hojas y luego lo vuelve a dibujar. Profe, tengo una idea. Igual y este. Como nos están dando los números del 1 al n, la raíz va a ser el promedio entre 1 y n, ¿no? Porque es el número que está en medio, ¿no? Para que sea un árbol binario de búsqueda. ¿La raíz no va a ser siempre el último número que borre, acaso? Muy bien, eso es, eso es cierto. El último número que borres es el que es la raíz. Porque el último, la raíz va a ser el último nodo que va a ser hoja. Si yo tengo sí. este, esta imagen, claro. la cojo para acá y la voy a... ¿Qué pasa? Ah, ya va. Y yo borro las hojas, que es esta, esta, esta y esta. Y me queda un subárbol. Y luego borro las hojas, que en este caso son esta y esta. Y luego borro las hojas otra vez, en este caso es esta. El último nodo que me queda es la raíz. Y siempre va a ser así cada vez que yo borré las hojas de un nodo. Entonces, en este caso, y en, bueno, en este caso en particular, el 5 va a ser la raíz. Y si vemos en el caso de ejemplo, el 5 está al final. ¿Algo más ahora que ya sé que el ciclo la raíz? Pues los va vamos construyendo el árbol, ¿no? Nada más. Los ¿En qué orden? Metiendo. El orden importa. De la derecha hasta el. Muy bien. Los pues metemos sí. de la derecha a la izquierda, no de izquierda a la derecha. Si los meto yo de izquierda a la derecha me queda un orden distinto. Si vengo para acá y los quiero meter porque está tan chiquito. Y los quiero yo meter de izquierda a derecha. Me quedaría 5, 8, 6, 4, 1, 7, 3 y 2. Ajá. Lo cual no es el árbol que yo estoy buscando, para nada. Pero si yo los meto de derecha a izquierda, ¿qué pasa? 5, luego el 2 va de este lado, y luego el 3 va de este lado, y luego el 7 va de este lado, y luego el 1 va por aquí, y el 4 va por acá, y el 6 va aquí, y el 8 va acá. Y es exactamente el de arriba. La razón por la que esto funciona es que es muy similar a la anterior. Los nodos los estoy. Si los yo los, los nodos los borro los estoy borrando en un orden y los borro al revés. Por ejemplo, en el segundo. En el último caso, en el último paso, yo borré el 5 nada más. ¿no? Entonces, ese es el último que entra. El primero que tengo que meter es ese. Y luego el siguiente que borré fue este, fue el 2. En amarillo aquí. Por lo tanto, si lo meto en este orden, va a quedar en donde tiene que estar. Luego los siguientes dos que yo borré. Son el 7 y el 3. Yo tengo que meter ahora esos dos en el orden en el que estaban. Pero realmente no importa el orden en el que yo meta 7 y 3, porque van a quedar en donde les toca, no importa si los meto en 7, 3 o 3, 7. ¿Sí lo ven? Si yo solamente tengo 5, 2. Ah, si yo solamente tengo 5, 2. Y voy a meter 3 y 7. No importa el orden en el que yo los meta, van a quedar siempre en el mismo lugar. 5 y 2, y el 3 quedaría aquí, y luego el 7 quedaría acá, si los meto 3, 7, o si meto primero 7 quedaría aquí. No afecta porque son hojas, ningún hijo es, ninguno de esos dos va a ser hijo del otro. Y como no importa el orden en el que yo los meta, puedo simplemente meterlos de derecha a izquierda. Lo mismo con los 4 de aquí. Esos cuatro en particular, no importa el orden en el que los meta, van a quedar ordenados. Pero los meto en el orden de derecha a izquierda porque es el orden en el que estoy encontrando los grupos. Entonces, para este problema es: voy de derecha a izquierda, los meto a un árbol binario de búsqueda, y una vez que ya lo acabé, hago recorrido en preorden y ya acabé preguntas uh, no todo está claro todo está claro todo está claro siguiente problema ancho un árbol ah está en inglés ¿Cómo lo cambia español uh, había una opción por ahí en el traductor, sí, yo, pero creo que no aparece. Es que según yo si es no... porque, estoy, porque tengo mi sistema en inglés. Creo que sí. Pero también te puedes meter a, a Google Traductor. Así ah, me lo sé en el... inglés, pero no sé si ustedes sepan inglés. Ah, la, como la mitad sí sabía y la mitad no. Bueno, veamos cómo lo hace Translate. Con que pongas el, el link, ya te pone la traducción. Métete al link ¿sí? ese. Oh, <laughs> charly. A ver. Ah, no, sí. Ok. Aquí está ya. Problema. Supongo que deseas... Dibujar un árbol binario de búsqueda. No, no es de búsqueda. Es un árbol binario en una cuadrícula cuyas columnas están numeradas de acuerdo a las siguientes reglas. Todos los nodos de un mismo nivel deberán estar en la misma fila. Cada columna de la cuadrícula debe tener solamente un nodo. Los nodos de su árbol izquierdo de un nodo deberán ser dibujados en una columna a la izquierda del mismo. Al igual, los nodos de su árbol derecho deberán estar dibujados en columnas a la derecha del mismo. Al dibujar el árbol, no se puede quedar ninguna columna sin nodo en la columna más a la izquierda y más a la derecha del dibujo. El ancho de un nivel, puede obtener, se, puede, uh, de un nivel se puede obtener restando el número de la columna derecha menos la columna izquierda del mismo más 1. La raíz del árbol se considera nivel 1. La siguiente figura muestra un árbol binario dibujado de acuerdo a la siguiente regla. El ancho del primer nivel es 1. Mientras que el ancho del segundo es 13, el cuarto, quinto y sexto nivel tiene 18, 18, 13 y 2 respectivamente. Y aquí tenemos un dibujo del árbol. Aquí está. Debes crear un programa que al dibujar un árbol de esta forma calcule cuál es, el nivel más cuál es el nivel más ancho del árbol. Si dos niveles tienen el mismo ancho, como en el caso de ejemplo, el nivel 3 y el 4, deberás tomar el nivel con menor número. Entrada. Tu programa deberá haber teclado de los siguientes datos. La primera línea contendrá el número N entre 1 y 1000, que indica el número de nodos del árbol. Cada una de las siguientes N líneas contiene tres enteros, denotando tres nodos, donde el primer número indica un nodo, el segundo y el tercer número indican el nodo izquierdo y derecho del nodo respectivamente. Cada nodo está numerado del 1 al N. Si hay un nodo que no tenga hijos, entonces su hijo tendrá el número menos -1. El nodo raíz tiene el número 1. Salida: tu programa deberá escribir en la pantalla dos números en una línea separados por un espacio. El primer número indica el nivel del ancho máximo, mientras el segundo número indica el ancho del nivel. Si hay más de un nivel con el ancho máximo, imprime el nivel de menor número. Y n solo va de 1 a 1000. Entonces, esto está un poquito más complicado de entender, al menos. Lo que nos está diciendo es que básicamente. Como pueden ver, en cada, en cada columna solamente hay un nodo. Siempre. Uh -huh. Los hijos del mismo nivel están en la misma fila. Profe, ¿no se puede hacer eso con una BFS? Uh -huh. Muy bien, sí. Aunque todavía no llegamos a cómo solucionarlo, todavía estamos explicando el problema. Okay. Y el problema entonces es que... Para cada nivel, dada el número que está más a la derecha y el número que está más a la izquierda del mapa, ver cuál es el que tiene el más ancho. ¿no? En este caso, la solución es el 3, porque es la más grande y es la más chiquita en cuanto al nivel. Voy a... voy a darles un ratito para que lo piensen ratito. Mientras tanto, voy a un... Una escala técnica. Ya vuelvo. Es el de ancho de un árbol. Bueno, pues ya dejé un rato pensar. ¿Quién me había dicho la idea del ABFS? Yo, profe. A ver, platícame tu idea. Ah, pues ir checando por niveles, desde la raíz. Como ya sabes cuál es, pues nada más eh, lees todo largo, lo metes en... en una lista enlazada como nos habías mostrado y checas cada nivel cuántos cuántos nuevos tiene ¿no? y o sea haces con una cola y los cuántos este cuántos cuántos hijos hay eh, de cada este pues de cada nivel y vas aumentando como un contador no Tienes la idea, pero siento que te falta pulirla. Yo lo sí. que quería sería nomás este, hacer una búsqueda y nomás cada vez que subamos un nivel en el BFS, pues nomás subir un nivel y salvar el máximo y el mínimo de ese nivel. Y ese realmente es el rango o ese es el ancho. Si es que entendí bien el problema. Y ya nomás saco el máximo, creo que, o oh, no sé qué debe regresar. El ancho más grande. Pues sí. Eso, entonces, eso. Yo tengo que darle a cada nodo. Ah. Tengo que encontrar de cada nodo, saber cuál es su fila y su columna. ¿Cómo sé cuál es la fila de un nodo? Pues Por su, su nivel, nivel ¿no? ¿no? Sí, su nivel. En la DFS, simplemente yo le mando. A la raíz le digo tú eres nivel 1 Ajá Y recursivamente le digo a ah, mis hijos son uno más no Entonces así sé que este es uno Y este es dos, y este va a ser dos Y así, ¿no? Saber el nivel es fácil Saber la fila es fácil Saber la columna Es un poquito Más difícil Pero no tanto Pues nada más tienes que checar el... Pues es como si lo estuvieras, estuvieras agramando en el mapa eh, y cada vez que, que encuentras un, un hijo hacia la izquierda, pues sumas... Este. Fíjense bien, ¿eh? Bueno, no. si yo simplemente digo que esta es el, la raíz y este es el hijo izquierdo y este es el hijo derecho, ¿qué característica tienen? Tienen la característica que los hijos izquierdos están a la izquierda de uno y los hijos de derechos están a la derecha de, de la raíz. Suena que estoy diciendo obviedades, pero este es el punto clave para saber lo que hay que hacer. En lo que vimos hace rato, ¿cuál de estos tres cumple esta característica? El recorrido en orden cumple esa característica. Ajá. Si yo recorro este árbol en orden, primero voy a procesar los hijos de la izquierda y luego los hijos. Perdón, luego el nodo central y luego los hijos de la derecha. Ajá. Y si nos fijamos, esa característica se cumple para cada subárbol. El nodo está a la izquierda. Bueno, la raíz está a la izquierda. Los hijos están. Perdón, el nodo está en el medio. Los hijos de la izquierda están a la izquierda y los hijos de la derecha están a la derecha. Aquí la raíz está en el centro, sus hijos de izquierda están a la izquierda y sus hijos de derecho están a la derecha. En el nodo aquí 9, sus hijos de izquierda están a la izquierda y sus hijos de derecho están a la derecha. Entonces, pues entonces sería como... si yo hago un no recorrido no. en orden, el primer elemento que voy a visitar, ¿cuál va a ser? El 8. Uh -huh. Yo al 8 le doy un 1 porque es el primero. Luego regresa aquí al 4. Lo proceso. Ahora le doy su índice en 2. No tengo, hijo, no tengo hijo derecho. Por lo tanto me voy de regreso al 2. Al 2 le doy su índice que va a ser el 3. Y voy al hijo derecho. Al hijo derecho, que es el 5, todavía no le toca, porque antes tengo que hacer a su hijo de izquierdo. El hijo izquierdo todavía no le toca, porque antes tengo que hacer a su hijo izquierdo. 14 ya no tiene hijo a la izquierda, por lo tanto le toca a él, y el 14 le asigno el 4. No tiene hijo a la derecha, por lo tanto regreso al 9. El 9 ya le toca, entonces le pongo como dice 5. Y ahora voy al 15. Y al 15 todavía no le toca, bajo a 18, le toca el 6 y sube. Y así se va. Efectivamente es una búsqueda, aunque es una búsqueda con un nombre particular que ya vimos, que es un recorrido en orden. ¿Queda claro? Eh, sí. Bueno, este problema es un poquito más entretenido. Siento que este sí vale la pena programarlo. Entonces vamos a programarlo. Voy a reutilizar del código que tenía el orden, el recorrido en orden. Y voy a intentar agregar, ¿no? ¿Verdad? Ahí lo dejo. Y de hecho este es uno de los árboles como les decía que les van a dar el nada más quién es su hijo, ¿no? Entonces es más fácil de hacer. Entonces, para la entrada en vez de mandar a llamar a agregar y en vez de hacer esto de aquí y hacer lo del último Lo que voy a hacer es voy a declarar A B y C. Y voy a leer A, B y C. Y le voy a decir que árbol en A, hijo izquierdo, va a ser B. Y árbol en B, hijo derecho, es C. Antes de hacer orden, lo que tengo que hacer entonces es, creemos que iba a ser una búsqueda. A. En este caso se recurrió en orden, ¿no? Entonces, al orden, le tengo que agregar, aparte, además de eso, el nivel. Creemos que le iba a dar un nivel más. ¿Todo claro aquí? Eh, sí. Está claro. Sí, profe. Mm. No importa. ¿Por qué lo puse ahí? Ahí no va. Y aquí sería menos uno porque en este caso es el menos uno. Ya tengo el nivel, ¿no? Entonces queremos que en vez de imprimirlo, lo que voy a hacer es darle un número. Y ese número va a ser el orden en el que lo ponga. Entonces le voy a poner columna. Y la columna empieza en 1. Y lo pongo aquí. Voy a poner aquí. Aunque no hace falta, lo voy a poner. Orden. ¿Cuál orden? Árbol. En la raíz. Columna. Va a ser igual a columna. Y luego columna se incrementa. Uh -huh. Y ya tengo todo lo que requiero para hacer esto. ¿no? Para encontrar eso, nada más tengo que guardar en algún lugar. ¿Cuál es el valor que me toca? Entonces voy a guardar por aquí, en otro lado. Voy a hacer un arreglo de mínimos. ¿Y cuál es el máximo? A ver si me importa el número máximo. Mil. Por cierto, estoy haciendo un define, no sé si lo conozcan, para no tener que estar poniendo el mismo número tres veces. Uh -huh. Eso hace sí. que si yo quiero cambiar el valor algún momento porque me equivoqué o porque lo voy a probar y no lo puedo probar con números tan grandes, nada más lo cambio una vez en vez de cambiarlas tres veces. Entonces ahora sí está. Lo que voy a hacer entonces es que para cada uno de estos, lo que le voy a decir es que el si, si mínimos en el nivel es igual a cero, quiere decir que a uno pasó por ahí. Por lo tanto, mínimos en nivel va a ser igual a la columna. Y máximos en nivel va a ser igual a la columna. Entonces, pues por default, si yo llegué por primera vez a ese nivel, le digo ambos, es, es este. Y ya que hice eso, tengo que ver los máximos. Si el máximo del nivel es más chiquito que la columna actual, lo que voy a hacer es actualizar los máximos. Algo hice mal. Aquí está. Vamos a ver, si es cierto. Antes de, antes de comparar cosa, voy a imprimir los máximos y mínimos. Nivel en que empiezo. Toy en le digo con que empiezo. Orden en cero con uno. ¿No es cierto? Aquí empiezo con 1, ¿no? Sí, empiezo con 1. 1 con 1. Entonces que igual a 1. Y menor o igual que... De hecho no sé cuántos niveles haya. En este caso te voy a decir que son 10, porque no sé cuántos son. No me estoy probando, no me importa. Mínimos en i. máximo en I y un en n copio este caso y lo corro y algo pasó algo pasó malo porque me está pidiendo más entrada ah ya y por qué porque estoy leyendo uno más Ahora sí, el ciclo. Segmentation fault. Ay, ¿por qué? ¿por qué programan tan feo? Bueno, a todos les pasa. Eso es lo importante que tienen que saber. A todos nos pasa esto, no solamente a ustedes. ¿En dónde se murió? Se murió aquí. ¿En qué estaba en la raíz? Nivel 65.000. Esa es la razón por la que salió. Ahora, ¿cómo es que llegó hasta ahí? Mm. Es hora de depurar uh -huh. Muy bien, el segundo hijo es 2, el tercer hijo tiene que ser 4 Y luego el siguiente hijo es. 8. Y 8 ya es el último. Ya no debería seguir bajando. Ajá, le doy la columna. Eso está bien, eso está bien. Yo no sé nada. Hmm. Estoy en cuatro, estoy en cuatro, porque dice que la derecha es cinco. Ah, mira, qué interesante. Árbol en ah. Y ahora sí. Entonces aquí dice que el nivel 1 va de 11 a 11. Lo cual uh, me está dando uno más. O oh, es nada más mi problema. Luego el siguiente va de 4 a 16. Si me está dando uno más. 3 a 15. Luego el siguiente es de 3 a 20. Me, a mí me tocó 2. 2 a 19. Y el siguiente es de 2 a 19, que es consistente. Y el siguiente es de 5 a 17. 4 a 16. Y el último es de 7 a 18. Y ahí quedó. Entonces, como ya vimos que este algoritmo funciona para este caso. Nada más quiero ver por qué me están uno más. Uh, la cuatro, no ocho, uno, dos, tres, cuatro, hm. Ah. Hmm. ah, ya vi por qué, porque estoy preguntando por columna cuando debería preguntar por esta cosa. Y ahora sí, ya, tienen, ya tengo lo mismo que en el caso. Entonces, ya vi que funciona. Y ya vi que tengo lo que quiero. Ya lo único que tengo que hacer es, en vez de imprimir esto, comparar cuál es el mejor. O mayor. Sí. Columna mínimos. En I. máximos en i es menor menos esto es mayor que mayor lo que hago es decir que el mayor es este y cual es igual a i por lo tanto, al final simplemente imprimo cual espacio mayor. 317, 318, me falla por 1, probablemente porque el problema decía que tenía que sumarle 1. No, ah, se puede subir. A Aquí ya está, y sin miedo al éxito, voy a subir un nuevo problema de este. Ah, me dio pea. No. <laughs> uh, podría... Podría arreglar el problema ahorita, pero siento que... ¿Por qué le puse que 10? Ahí está el problema. Me sorprende que haya tantos con 10. algo típico de que no me, me debería dar menos puntos de los que me dieron Bueno Mientras esperamos eso Vamos con el siguiente A ver, ¿cuál era el más...? Ah, ok, empezamos con este Este me gusta el Diámetro de un árbol El diámetro de un Árbol Es la longitud en, del camino más largo Sin repetir vértices que hay entre dos de sus vértices. Considera un árbol con n nodos numerados con los enteros del 1 al n. Problema. Escribe un programa que escriba un pro... <laughs> problema. Escribe un programa que encuentre el diámetro del árbol dado. Entrada. Línea 1: un entero n, representando el número de vértices. Siguientes n-1 líneas. Cada línea representa una arista y constará de dos enteros separados por un espacio, indicando los vértices de dicha arista. Línea 1, un solo número indicando el diámetro del árbol. Ok. Entonces tenemos un árbol. Y nos están pidiendo que encontremos el, el diámetro del árbol. O sea, cuál es el. Tomando dos aristas cualesquiera, cuál es el, la longitud más grande en el árbol. Ajá. Aquí creo que no nos están haciendo referencia a que esto es un árbol binario. Entonces probablemente tenga más de eso. Hmm. Me pregunto si esto lo hubiera usado aquí no en el finario. Bueno, ya lo sé Ya se me ha sido tarde para repetirme. Profe, ese problema no saldría con un orden o un BFS. De hecho, esto es un poco más complicado que una que un, una un ordena BFS. Este lo tienen que platicar. Ese sí lo tienen que pensar tantito. Tantitito. Si usas DFS, pero tienes que. Tienes que pensarlo un poquito más okay. Bueno, como todo en árboles es una DFS, ¿no? Bueno, yo vine aquí a verificar Si tenía más de dos hijos Y efectivamente tiene más de dos hijos Por ejemplo, en, en, este, en este grafo que tenemos aquí, perdón, este árbol El camino más grande probablemente sería De aquí Acá uh -huh. En este caso, el, el árbol sería un Más bien, el, el diámetro de este árbol sería ese, que es tamaño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Changos, ahora me dio 90. ¿Qué se les ocurre por este problema? Aparte de una DFS sin un poquito de... sin más detalle que una DFS. Necesito un poco más de detalle de lo que, que va a ser su BFS. Profe, ah, claro. eh, un postorden y guardas el nivel de cada hoja. Sí. Ya supongo, ¿no? Un postorden y el nivel de cada hoja, pero eso qué nos va a eso solamente me va a dar eso, lo único que me va a hacer con esto es que me vas a dar el, el, el nodo de más abajo ajá pero si tienes, si tienes el nivel puedes ver este ¿qué pasaría por ejemplo si eh, aquí yo tuviera máximo. esto? ajá imagínate este caso me diría que el nivel el nodo con el nivel más bajo sería este ¿no? Ajá. Y imagínate que además de ese tengo yo aquí más nodos por acá. La respuesta de este nodo, de este árbol que acabo de dibujar, sería este, ¿no? El camino. ¿Sí o no? Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. es que simplemente dándole un um, nivel a este me, me, me da la solución? Buen, un buen comienzo, pero necesitamos un poquito más de, de detalle. El problema tiene el truco. En una BFS, si yo hago un BFS sobre este árbol, ¿yo puedo llegar sin problemas al más profundo, sí o no? ¿Este sigo conectado? ¿O ya nada más me están ignorando. <laughs> ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. Si yo hago una BFS sobre este árbol o sobre cualquier árbol, yo puedo llegar sin problemas hasta el nodo que esté más abajo, o el nodo cuyo nivel sea más alto. ¿Sí o no? Sí. Fácil. Nada más bajas con el nivel como cerradito. Y el, aquel que tenga el nivel más grande, yo lo guardo, ¿no? Ahora vamos a hacer algo para este problema que no habíamos considerado antes. Y para ello voy a tener que dibujar un árbol un poquito más complejo. digamos así. Uh -huh. Si yo dibujo este árbol y busco cuál es el, el nodo más grande, el nodo más alto más bien, voy a encontrar cualquiera de estos dos, digamos que encontré este, y le voy a poner letras aquí para identificar cada nodo. En este caso el nodo E, que no parece esa E, ¿eh? es el nodo más profundo. Lo que voy a hacer para encontrar dado que ya quedamos que yo puedo encontrar la arista más profunda con una DFS bien fácil, lo que voy a hacer es enraizar el árbol a otra a otra arista. Cuando tú dices enraizar el árbol, me refiero a agarrar esa arista y considerarla como el padre del árbol. Y de hecho lo puede hacer con cualquier arista. En este caso, si yo enraizo el árbol en E, me quedaría un árbol así, en donde E. Acuérdense que un árbol, la única característica que tiene es que va a tener de 0 a n hijos y cada uno de esos hijos es un árbol. Entonces, en este caso, E va a tener como hijo D. Y D va a tener como hijo C. C va a tener como hijos A y F. A tiene como hijo B. Y F tiene como hijo G. Y ahora ya tengo un árbol. Wow al que yo le puedo volver a aplicar ese mismo algoritmo. ¿Sí o no? Y eso te da el camino más largo, ¿no? Y eso me va a dar el camino más largo. Claro. ¡Wow! Ahora no tengo que yo hacer, a volver a hacer el árbol. Por la forma en la que nos están dando la entrada, yo puedo considerar que esto, en vez de ser un, en vez de guardarlo como si fuera un árbol, como lo acabamos de describir, lo podemos grabar, guardar como si fuera un, un grafo. Ya vieron grafos, ¿no? Sí, profe. Y también se había dicho que una, una característica de. Los, una forma de describir un árbol es que es un grafo sin ciclos. ¿Sí o no? Claro, sí. Entonces puedo simplemente decir que esto es un. Un grafo. Entonces yo guardo, puedo guardar mi lista de adyacencia. En donde le voy a decir el nodo A tiene adyacencia directa con B y C. El nodo B tiene adyacencia directa con A. El nodo C tiene con A, D y F. O sea, pero el, el truco ahí sería representarlo como un grafo. ¿no? Uh -huh. Normalmente cuando representamos un árbol lo ponemos fuera dirigido, ¿no? Uh -huh. Y ahí sería poner los los, este, eh, los vértices, hacer los, que diga, las aristas, hacerlas bidireccionales, ¿no? Uh -huh. eh, tiene con F tiene con C y G. Y G tiene con F. Entonces, ya teniendo esto, yo puedo hacer una BF sobre el grafo, en donde el grafo va a ir de A a, ah, bueno, voy a D y a C. Y C, ignoro a porque vengo de él, y puedo ir a F o a D y luego de c voy a d y hago la búsqueda eventualmente encuentro que el árbol el nodo más más profundo es el nodo e por lo tanto ahora me voy a e y empiezo el algoritmo otra vez desde e y eso me va a dar el diámetro del árbol preguntas Mm, si sí, no lo entendí muy bien, lo puedes volver a explicar. Es ¿Desde que... dónde? Desde la parte en la que la representábamos como una. O sea, sí entiendo la parte de representarla como un grafo, pero ya después me perdí. La entrada, de hecho, nos la están dando como si fuera grafo. ¿Dónde está el problema? Ya se me perdió. Sí, aquí está. O sea, profe, sí. si, si no mal malentiendo. Eh, con lo de la DFS estamos el camino más largo desde hasta cualquiera de las hojas, ¿no? Así es. Y al poner la, la hoja con mayor profundidad como raíz, es, estamos volviendo a hacer eso, ¿no? Pero, Ajá. Pero con los caminos, ¿no? Así es. Por ejemplo, este árbol, el árbol ya nos lo están dando como si fuera grafo, eso es una ventaja. Nos está diciendo que tiene cuatro nodos y que el nodo 1 va del nodo 1 al nodo 2. Entonces voy aquí, donde estoy. Del nodo 1 voy al nodo 2. Y luego del 2 al 3. Y luego del 4 al 2. Ah, caray. Ah, 2 al 4. Ya está, ¿no? Sería el nodo que el grafo el, el árbol que estamos representando de este lado. Ya lo tengo yo representado como un grafo, porque lo guardé, lo guardé con una lista de la esencia que de, de hecho nos están dando aquí. Nos están dando la lista de la esencia. Por lo tanto, yo puedo hacer una DFS sobre este grafo. O Acuérdate, sea, ahora ya lo estoy tratando como grafo. Lo estoy representando como grafo. Lo voy a tratar como grafo. Una DFS sobre un grafo, como cualquier otra que supongo ya han hecho, no estoy seguro, pero voy a asumir que sí. Entonces, si yo hago una búsqueda en de profundidad desde, desde el nodo 1, como si fuera un grafo, voy a visitar el nodo 2 y voy a visitar el nodo 3 y luego voy a regresar y voy a visitar el nodo 4. Ajá. En mi búsqueda, yo encontré que el nodo 3 fue el primero que encontré que estaba hasta abajo. Por lo tanto, ahora voy a volver a iniciar la búsqueda desde este nodo. Del nodo 3 viajo al nodo 2 y del 2 viajo ya sea al 1 o al 4, cualquiera de los dos me da lo mismo, por lo tanto la de este grafito la, el diámetro es 2. ¿Sí es con dudas? ¿Silvestre eras? Ah, sí. ¿Sí con dudas? Sí, no entendí sí, no bien esa parte, perdón. ¿Qué es parte? Que es... La última, en la que tenemos ya el grafo, ya lo tenemos así y corremos la DFS, pero no entendí de dónde sale que el diámetro es 2. Entiendes que tenemos que hacer la DFS para encontrar el, el nodo más profundo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Eso quedó claro? Sí. Ya tengo yo mi DFS, ya la corrí una vez, ya tengo el nodo más, gra más profundo. En este caso sería 3, en este caso sería... E, y en este caso sería este nodo hasta acá, ¿no? Si me estuvieran pidiendo Ajá. cuál es el nodo más profundo, fácil, ya lo encontré. Uh -huh. Sí. Ahora yo quiero encontrar el nodo más profundo. Digo, perdón, el diámetro más profundo. Si tú te imaginas que desdoblas el, el, el árbol, lo, lo desdoblas. Puedes imaginarte otro, otro árbol que empieza aquí. Uh -huh. ¿Te lo puedes imaginar cómo se desdobla? Sí. Ahora, este nodo de aquí va a ser mi nueva raíz. Aquí empieza el árbol. Que es que en este caso, yo redibujé el árbol como si E fuera el nodo inicial. ¿Lo ves? Sí. Ahora que ya tengo yo otro árbol con una nueva raíz. Yo puedo aplicar el mismo algoritmo que yo encontré antes Yo sé antes Para volver a encontrar el nodo hasta abajo ¿Sí? ¿Cómo? Si yo hago otra Ya, tengo, ya encontré el nodo hasta abajo Y ya encontré La nueva raíz Y tengo un nuevo árbol ¿Ajá? ¿Hasta ahí vamos bien? Ajá Ya tengo un nuevo árbol Es otro árbol nuevo es similar al, al pasado, pero es con rotaciones. Ya que tengo un nuevo árbol, yo puedo aplicar ese mismo algoritmo de la búsqueda de la DFS para encontrar el nodo más profundo de este árbol. ¿Sí o no? Eh, sí. Ese nodo más profundo va a ser el otro extremo del diámetro del árbol. ¿Sí o no? Sí. Como ya tengo los dos extremos del diámetro, yo pude contar cuál fue el camino entre uno y el otro. En este caso sería 1, 2, 3, 4. Y el diámetro 4. Ah, ya. Yeah. Sí. Sí, gracias. Ya le entendí. Estoy viendo por qué me salió 90, ¿en otro problema. Pero no sé si seguirle, o mejor, da un nuevo problema. Yo creo que otro problema. Y el último problema de hoy, si nos da el tiempo, se llama veto. Un árbol es un grafo con n vértices y exactamente n menos una aristas. Otra vez, como les decía, es una definición desde ordenador de grafos. Este grafo debe cumplir que existe exactamente un camino entre cada par de vértices. Un subárbol del árbol T es un árbol con un subconjunto de vértices y aristas del árbol T. Eso sea, básicamente lo que está diciendo es que si este es un árbol, un subárbol es este. Los vértices de un árbol están numerados del 1 al n. Adicionalmente, cada vértice tiene un valor. De 1. En un movimiento se puede aplicar la siguiente operación. Espera, ¿este problema es de árboles genéricos? Hmm, creo que me estoy adelantando. Paréntesis. Aunque okay, no quiero darles problemas de árboles que no sean. Ok, mi solución a este problema es con algo que ya deben saber. Ok, seguimos. Adicionalmente, entonces creemos que los vértices de un árbol son menos de 1n. Adicionalmente cada vértice tiene un valor v 1 En un movimiento se puede aplicar la siguiente operación. 1. Seleccionar un subárbol del árbol inicial tal que esté incluido el vértice con índice 1. 2. Incrementar o decrementar por 1 todos los valores b1 del subárbol seleccionado. Calcula el mínimo número de movimientos requeridos para que todos los vértices b1 del árbol inicial sean 0. Entrada. La primera línea contiene un entero n. Cada una de las siguientes n-1 líneas contendrá dos enteros a y b separados por un espacio, indicando que existe una arista entre los vértices a1 y b1. Se garantiza que el grafo es un árbol. Nuevamente nos están diciendo que lo están viendo como un árbol, y dado que nos están diciendo que no van a tener, que no necesariamente es un árbol binario, este, lo podemos representar como si fuera un grafo. La última línea contendrá. N números separados por un espacio que representa los enteros b1, b2, punto, 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 bn. Un único entero que representa el mínimo número de movimientos necesarios para resolver el problema. Y aquí el ejemplo y los límites. Este creo que está un poquito más complicado de entender. ¿Entendieron lo que les pidió? Si no, para explicar. Voy a hacer eso como un, no entendí. Oh, hay, que, hay que agarrar todos los. O pues sea, hay que seleccionar un subárbol que incluya uno para decrecer su, su, todos los valores de los nodos que estén en ese subárbol eh, y repetir esa operación cuantas veces sea necesario para, para que todos los valores sean cero. ¿no? Por ejemplo, en este árbol, yo podría decir a este esta cosa quítale es uno, no? De uno ¿no? uh, sí quítale uno no entonces a este todo árbol le voy a quitar uno por lo tanto ahora este vale siete y este vale uno y este vale cero y este vale dos uh -huh. y luego puedo decir a este árbol quítale uno y se vuelve uno Ajá. o puedo decir a todo el árbol en general a todo Quítale uno. Y entonces a todos les quita uno. Y haciendo operaciones de ese estilo, yo quiero que todos los nodos sean cero. ¿Cuál es el mínimo número de operaciones? Ya está poniendo interesante esto. El valor del. del nodo con. Con el valor máximo. El, con el valor máximo, ¿no? ¿Ah? Porque necesariamente tienes que. Tienes que disminuir disminuirlo una vez que diga tienes necesariamente tienes que disminuirlo eh, la eh, o sea las veces que o sea digamos que n es el valor del es el valor máximo que hay en el árbol necesariamente tienes que disminuir el valor de ese o sea necesariamente tienes que hacer n operaciones mm. para que ese al no, menos por ejemplo, aquí tengo 8, ¿no? Pero si yo dijera 8, pues no necesariamente, ¿no? Porque si yo le quito 8 veces a este, este va a quedar en 0, pero a lo mejor no queda los demás en, en, en 8. Por ejemplo, un, un problema más sencillo, si yo tuviera aquí un 2, aquí un 1 y aquí un... A ver si lo va a resolver o no. Digamos que tengo un menos 2. Y aquí tengo otro hijo que tiene 5. Uh -huh. Y para que no tenga negativos, que puede tener, pero para que no tenga negativos, voy a decir que este es... Le voy a sumar todo 2. 4. 0 y 7. Si yo tengo esto, tú no puedes decir que el máximo es 7. Porque si yo agarro todo el árbol y le quito un 1-7, me quedan 7 operaciones y a esta hora está el menos 7, ¿no? Si ¿Sí lo ves. Sí, sí, sí. Ciertamente sí, no, va a ser al menos 7, porque tiene que regresar este a 0. Pero no quiere decir que simple y sencillamente esa es la solución. Claro. Sí, pensaba que cuando un nodo llegaba, pero no es el caso, ¿no? Todos tienen que ser cero. Todos. Aquí lo más fácil es empezar desde un caso base, un caso chiquito, para irlo extrapolando a casos más grandes. Entonces, si yo tuviera simplemente un nodo, digamos que este nodo es 7, la solución es trivial, 7. Uh -huh. Ahora, 7 no es el único nodo que hay. Aquí tengo un 3 y aquí tengo un... 1. Quedamos que el 3 es trivial. Van a ser 3 operaciones. Y quedamos que el 1 también es trivial. Sí, si sí, tengo una idea, si, si todos los valores inferiores a, a la raíz de un subárbol son menores, entonces para llevar a ese subárbol a 1. Bueno, a 0 se necesitan la cantidad de veces. Del, el, o sea, se necesita el valor De, de la raíz Para llevar a todo el, Todo el árbol a, a uno, ¿no? Bueno, a cero Más o menos Déjame acabar esta idea Entonces, creamos que si solamente Hay un nodo Es trivial saber qué es, ¿no? Este va a requerir tres y este va a requerir uno Si yo tengo tres nodos y aquí dice que son que uno requiere 3 y otro requiere 2. Yo puedo entonces hacer una operación aquí. Y con eso yo ya le quité uno a este, ¿no? Por lo tanto, la siguiente operación puedo ignorarlo. Le aplico aquí 2 y le aplico aquí 3. ¿Con cuántos me quedé en la raíz? Como yo le quité 3, ahora requiere 4. ¿Sí, o no? sí. Por lo tanto, ahora esta raíz le tengo, le, le tengo que aplicar únicamente cuatro operaciones para volverla cero. Y puedo yo aplicar ese algoritmo recursivamente hacia arriba. Pero ahora viene un, un o algo un poco más interesante, ¿qué pasa si yo tengo negativos? Uh -huh. A este yo le puedo quitar dos, perdón, para este tengo que sumarle dos y para este tengo que yo sumarle cuatro. ¿Sí o no? Por lo tanto, si aplico ese mismo algoritmo y, y agrupo estos dos cuando me conviene, eso quiere decir que como yo puedo agrupar los valores como yo cuando yo quiera, eso quiere decir que si yo tengo valores diferentes en mis hijos, solamente me importa el más grande. ¿Sí o no? Lo que sea que haya hecho el más grande es lo que yo le aplico al de aquí. Y lo mismo aplica como si fueran números negativos. Como yo puedo agrupar estos números, me quedo con el que tiene más operaciones, me quedo con el menos 3. Y le aplico ese menos 3 a este. ¿Sí o no? Sí, sí. Porque necesitas llevarlos a cero. Uh -huh. Entonces yo voy a. Lo único que hay que tener cuidado es que tengo que guardar en un. en un. Guardar básicamente cuál es, cuántas operaciones de más y cuántas operaciones de menos se hicieron al elemento. Y eso es irlo subiendo. Para saber qué es lo que me conviene. Qué es lo que me conviene. Para saber también si lo voy a agrupar o no. Ajá. Entonces, ¿dónde está ese problema? Como ya está acabando el tiempo. Una solución para este problema quedaría más o menos así. Esta parte de aquí está leyendo la entrada y la está grabando como un grafo. Ajá. Después de esto se lee... ¿Qué es lo que se lee? Uh, Claro, los valores del nodo, perdón, los tienen separados. Lees la entrada y lees cuánto vale cada nodo. Uh -huh. Luego se hace una DFS. Creo que es un poquito complicado de explicar esto. La DFS lo que va a hacer es que para todos los hijos, esto es un for hacia los hijos. Aquí está diciéndole quién es el padre, pero es el papá. Uh -huh. Lo que está haciendo aquí es que si estoy en el mismo, si estoy tratando de visitar a mi padre, no lo hago nada, no le hago nada. Si no, si no hago eso, me voy a ciclar. Y ya que sé que no es mi padre, lo que hago es una búsqueda en profundidad. Uh -huh. Como había dicho. Ah, bueno. Encuentro cuál es el, el, la, las, la mayor cantidad de sumas que hice en ese nodo, la mayor cantidad de restas que hice en ese nodo y luego las guardo. Y le aplico al valor que me quedó en el nodo las sumas y las restas que le tuve que aplicar a todos mis hijos. Y luego... Ya que hice todo eso, guardo además cuántas me hacen falta para terminar ese. Uh -huh. Le, les dejo de tarea que prueben este algoritmo, que, lo, que prueben el código, se los voy a... Dejar. Ah, pues se lo pueden copiar del video. Que, va, que se va a subir. Si es que no se murió el OBS. Porque ya es hora de acabar. Sí, que sí, llevo OBS, perfecto. Y les voy a dejar más problemas de árboles en eh, ahí en el. En el Discord. Y también les dejo la solución de 100 que, que no me salió todavía, en 90. No me debo tardar mucho. Bueno, pues muchachos, eh, ha sido un placer estar con ustedes. Si tienen dudas sobre los problemas que vimos o sobre los problemas que les dejé, que les voy a dejar, ahí búsquenme en Discord. Me pueden hacer preguntas. Y yo creo que es todo por hoy. ¿Algo que quieran decir o que tengan duda al final antes de irme? No, pues nada, que gracias, que estuvo buena la clase. Profe, yo, yo no entendí. Bueno, ¿esta ¿cómo parte del final, no? Podemos saber que ese algoritmo es el, es el que da el mínimo. Eso es una muy buena pregunta, pero yo no me da tiempo de responder. Te, te contesto okay. después, por mensaje. Ok. Se queda Se queda de tarea, se okay? de tarea. Se queda como ejercicio al lector. Se queda como ejercicio, sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Muy buena la clase. Pues lo que acabamos de, de programar. Bueno, lo que acaba de programar usted. Pero, pues.